Hola a todos, bienvenidos al webinar de hoy, CTR Más Your Career, mejora tu empleabilidad. Yo soy Irene, responsable de eventos, y voy a estar con vosotros para acompañaros en este nuevo webinar. En este webinar vamos a contar con Jorge Baumann, él es Full Stack Engineer en One Beyond y también es creador de contenido TEDx. También vamos a contar con Fernando Rodríguez, cofundador, CLO y profesor de Keep Coding, a quien muchos de vosotros ya conoceréis. Y lastimamente no ha podido venir José Luis Bustos, el coordinador de Mobile, porque está malo, pero bueno, vamos a continuar con el webinar aún así. En este webinar vamos a hablar de cómo ser más empleable en el mundo tech a través de tips, consejos. La dinámica va a ser la siguiente. Yo voy diciendo varias preguntas, tanto a Fernando como a Jorge, sobre empleabilidad, consejos, para que la sesión sea más dinámica. Antes de comenzar, quería daros las gracias tanto a Jorge y a Fernando como a asistir. También a todos los que nos veis desde casa. Si tenéis alguna pregunta o duda, también os la podéis dejar en el chat y las iremos respondiendo a lo largo y al final del evento. Así que, bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con Jorge, para que lo conozcáis todos los alumnos de Keep Coding. Jorge, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu experiencia en programación, cuándo has empezado, cómo ha evolucionado tu carrera. Hola, buenas. Bueno, antes de nada, agradeceros por la invitación. Y sí, pues te cuento. Yo hice un grado superior en 2007, 2008, no me acuerdo exactamente. Y nada, la triste realidad es que, bueno, en esa época había bastante pocos recursos en comparación con todo lo que hay ahora, que es algo que me da mucha envidia, ¿no? La gente que empieza hoy en día tiene muchísimos recursos. Hay YouTube, hay Stack Overflow, ahora hay inteligencia artificial por todos los lados. Antes lo que a mí me ayudaba era un foro que mantenía uno de los profesores que nos daba clase y que tal vez a los 2 semanas te respondía alguien, ¿no? Entonces es algo que creo que tiene que aprovechar la gente que está empezando. Cuando terminé eso, estuve trabajando en la empresa en la que hice las prácticas durante unos meses y, bueno, después marché un poco para probar suerte en el mundo freelance, cosa que pensaba que se me iba a dar bien y al final no salió tan bien, pero me llevé una buena experiencia, aunque no como gestionando los proyectos, porque, bueno, te piensas que sabes demasiado, pero en verdad cuando ves la realidad del mercado te das cuenta que no tienes ni idea. Y ya más tarde, a partir de 2011, por ahí, 12, ya estuve trabajando en empresas de desarrollo de software y nada, hasta el día de hoy que llevo trabajando para otras empresas. Casi siempre, al principio estuve un poco pivotando, pero casi siempre he estado trabajando con JavaScript, que es el core, podríamos decir, ¿no? De mis skills. Muy bien. Un poco con el hilo con lo que has comentado de las prácticas, ¿cómo crees que pueden hacer los alumnos con esa falta de experiencia para enfrentar a buscar un nuevo empleo? O sea, ¿cómo entrenar la falta de experiencia al buscar un nuevo empleo con el currículum? ¿Cómo lo harías? Bueno, como todos sabemos, la experiencia se consigue trabajando y para trabajar necesitas experiencia, ¿no? Es el círculo vicioso favorito de todos. Mi enfoque ha sido romper ese ciclo creando mi propia experiencia. Al final he trabajado en muchos proyectos personales, es algo que a mí me gusta bastante. Siempre que se me ocurre una idea, ¡pum!, vas y la haces, por muy absurda que sea. Pronto sacaré, no sé si al público, pero a un pequeño público sí que sacaré un proyectito en el que estoy trabajando. Es lo que decía, es muy simple, no llega a ningún lado, pero oye, lo he hecho, estoy probando unas nuevas tecnologías y bueno, eso siempre ayuda. También yo estaba metido bastante en el mundo de open source y bueno, ahora ya estoy un poco más estancado, ¿no? Por decirlo así, que tengo otras prioridades llamada vida adulta, pero antes sí que trabajaba, sí que estaba metido en muchas comunidades, muchos meetups, ¿no?
Y antes incluso de que existieran los meetups, las comunidades, ahora tú vas a un Discord y está llena de gente. Pues al final era quedar con amigos. Físicamente ibas y, bueno, hacías este tipo de cosas. En relación con esto, Fernando, ¿tú cómo harías, como lo he dicho, Bauman, de fortalecer a través de a una persona que no tiene tanta experiencia, fortalecer el currículum? ¿Qué proyectos pondrías en el currículum? ¿Qué tips darías para esos proyectos personales para fortalecer el portfolio de una persona que tiene experiencia o que tiene experiencia? Yo creo que aquí la clave es cómo actuar cuando tienes un hándicap real o autopercibido. Lo primero es no negarlo, no intentar ocultarlo y saber y creer que dadas las circunstancias de nuestro mercado, que no va a impedir que tú consigas tu trabajo. Lo que va a hacer es que tengas que hacer más entrevistas. Si alguien consigue una situación similar a la tuya, trabajo con 10 entrevistas, pues a ti te va a costar 20. Por suerte, las entrevistas son gratis. Empieza a hacerlas lo antes posible. Y sobre todo, haz muchas y para practicar. Empieza por aquellas que menos te interesen. Malgasta el tiempo que tienes delante. Puede sonar mal, pero úsalo para practicar. Luego, tienes que compensar un poco ese hándicap tuyo. Si es falta de experiencia, primero, ten la seguridad absoluta que quien está delante de ti lo sabe, ¿no? Y si no estuviesen buscando a alguien, considerando también la posibilidad de alguien sin experiencia, tú no estarías ahí sentado, ¿vale? Nadie quiere malgastar su tiempo. Dicho esto, ¿cómo consigues experiencia sin haber trabajado para otros? Pues trabajando para ti o trabajando para otros gratis. La mejor opción es justo la que se acaba de mencionar, proyectos de open source. Yo creo que ahí tienes una clave muy buena. Participa en algún proyecto open source, alguno que te guste, algo que tenga que ver con aquello en lo que quieres trabajar. Haz aportaciones, eso te va a quedar en el GitHub contribuyente, ¿vale?, a tal proyecto. Y por otro lado, proyectos personales. Tienes que tenerlos y tienes que desarrollar esas cosas y publicarlas. Hay un artículo que leí hace tiempo que me pareció muy, muy bueno, que hablaba de un accidente de aviación que hubo en Nueva York hace quizás 6-7 años, de un avión que nada más despegar en Nueva York tuvo que aterrizar y el piloto consiguió aterrizar sobre el río Hudson y se salvó todo el mundo. Y alguien hizo un análisis del perfil profesional de este piloto y dice, este es el empleado ideal, esto es lo que tienes que contratar, refiriéndose a programadores. ¿Por qué? ¿Cuál era su trabajo? Pilotar Boeing para, no sé si era US Airways o lo que fuera. ¿Cuál era su hobby cuando no estaba trabajando? Pilotar su Cessna. Es decir, el tío era un ultra friki de los aviones. Y el tiempo que no estaba trabajando, pilotando un avión, estaba pilotando un avión pequeñajo. Entonces, si ese es tu perfil, muéstralo. Si ese no es tu perfil, simúlalo. Fake it till you make it. Entonces, proyectos personales y proyectos de código libre. Yo creo que es la mejor forma de compensar eso. Y aparte de todos los proyectos personales, ¿cuál creéis que... ¿qué son las certificaciones importantes en el campo de la programación para incluir en tu portfolio? Por ejemplo, Bauman. Bueno, realmente no creo que necesitemos una certificación. Es más, yo mi título, que es un grado superior, me lo han pedido una vez y nunca más. Y soy consciente de que en el sector en el que estamos cada vez menos se exigen los títulos no oficiales de formación reglada. No digo un curso o una certificación de Azure o tal. Sin embargo, sí que sé que son atractivas para las empresas, ¿no? Son títulos que son jugosos, que a las empresas les gustan. Porque si tienes empleados que tienen esas certificaciones de Azure, de Microsoft, de cualquier cosa, de lo que te interese, a lo que te dediques, pues más probable que puedas vender más proyectos o que seas capaz de, de,
de ganar más proyectos que la competencia, ¿no? Si tienes esta certificación. Entonces, están bien. Además, yo, por ejemplo, tengo la de Scrum Master. Llevo toda la vida trabajando supuestamente. Creo que el Scrum puro no existe, o a mí no se me ha dado en ningún ámbito. Pero un poco con Agile y haciendo un híbrido, ¿no?, entre una variante y otra. Y sí que me ayudó, por ejemplo, tener esa certificación, me ayudó a entender muchas de las cosas, por qué hacemos muchas de las cosas que hacemos todos los días, como por ejemplo es una daily, por ejemplo, ¿no? Que yo lo hacía por inercia, porque desde que empecé siempre lo habíamos hecho así. Para mí era la única manera de trabajar, o de las pocas maneras que trabajar que yo conocí, pero con la que más he trabajado. Entonces, obviamente no le quito importancia porque se aprende y son válidas, y conocimiento, todo conocimiento es bienvenido. Pero volviendo al tema de la importancia, pues, bueno, eso yo creo que al empezar, si estás buscando eso, entrar en el sector, no creo que una certificación sea lo que te salve, porque, ya te digo, en mi caso no ha sido así. A lo mejor me equivoco, pero en mi experiencia personal no ha sido así. Y sin embargo, ahora, pasado el tiempo, sí que me ha interesado, oye, una certificación de AWS, una certificación de Azure, una certificación de Cloud, qué sé yo, Kubernetes o lo que sea. Pero ya un poco más avanzado en el tiempo, un poco ya teniendo en claro, no sé, cuál es mi camino, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, te apetece, te dicen o te venden o te crees que este certificado lo vas a usar y después, más adelante, también depende si te lo paga la empresa o si te lo pagas tú, pues a lo mejor es un dinero invertido que no vas a recuperar porque no te sirve, porque no lo has aprovechado, porque no te gusta. Entonces, yo creo que no habría que buscar tampoco o darle mucha importancia, sobre todo en el inicio de la carrera, ¿no? No sé, Fernando, ¿qué opinión tiene al respecto? A ver, yo creo que depende un poco del área en la que estás. Por ejemplo, en el área de DevOps, Cloud Computing, sobre todo en ciberseguridad, tiene su valor estas certificaciones, pero tiene que ser algo hecho a posteriori. Es decir, primero te tienes que formar, tienes que saber de lo que estás, y luego, como herramienta de marketing personal, una certificación puede venir bien. Y aquí hay que tratarlo como un problema de cómo optimizar software. A ver, ¿cuál es aquella que me aporta más con una menor inversión en estos momentos? Porque hay algunas que son, pues, bastante caras, y a lo mejor consigues ese plus con tus competidores con otra que sea más sencilla o más barata. Eso por un lado. Pero yo creo que no hay que obsesionarse con las certificaciones. En algunos sectores es irrelevante. Es decir, por ejemplo, en el de programación para aplicaciones móviles, creo que hay una hace poco de Apple, pero vamos, a nadie le interesa esto. Entonces, es una preocupación que yo creo que es secundaria. Y aquí esto tiene que ver con algunas de las preguntas de algunos antiguos alumnos que están con dificultad para conseguir trabajo, y algunos se quejan de que no consiguen la y alguien menciona el síndrome del impostor, que este es el gran enemigo, y lo primero que hay que hacer es no negar su existencia. Si está ahí, no se va a ir, ¿vale? Y no es que se vaya, pero cuando encuentre trabajo se va. No, va a volver 2 años, 3 años. Vas a tener toda tu vida, lo tenemos todos, ¿vale? Entonces, entender que es una visión distorsionada que tienes tú por el entorno en el que estás, corresponde a la realidad. Y luego entender que el proceso de conseguir trabajo es un proceso en serie y hay etapas. Entonces, tienes que, si falla una de esas, da igual si todo lo demás está bien. Entonces, lo primero es, ¿cuál es mi siguiente etapa? Pues,
con una entrevista técnica. No lo estás consiguiendo. En nuestro mercado, algo está fallando con tu currículum, con tu perfil de LinkedIn, en la forma en que gestionas la relación con el recruiter. A lo mejor algo estás diciendo ahí que está haciendo que te vayas para las últimas posiciones. Luego, cuando ya pasas a la siguiente etapa, entrevistas técnicas, tu interlocutor es totalmente distinto, su interés es totalmente distinto. Entonces, hay que entender cuáles son las etapas, en cuál estás y cuál es tu cuello de botella. Casos específicos, como aquí me menciona, habría que mirarlo con calma. Yo lo que os pediría es escribirme, tenéis ahí el email y lo miramos con calma. Pero claramente algo está fallando y tiene pinta de ser, perdón, currículum, trabajo en LinkedIn, que esa es otra cosa que no hemos hablado, que es muy importante, el darle al bombo en LinkedIn, que tiene, es tu herramienta de marketing profesional y te tienen que ver venir. Es decir, en la vida muchas veces hay que hacer esto, soy yo, aquí, ¿vale? No esperar a que te encuentren, porque a lo mejor tardan demasiado. En relación con lo que has comentado, Fernando, de LinkedIn, ¿vosotros qué pensáis de las redes sociales para potenciar y para el perfil y para conseguir un trabajo? ¿Qué tips o qué consejos daríais para el uso de LinkedIn como red social para potenciar ese trabajo? Por ejemplo, Bauman, tú que eres muy creador de contenido, ¿cómo lo harías? Yo al principio LinkedIn lo tenía súper abandonado, pues porque su día usabas Facebook y ya y no entendías por qué estabas ahí, la verdad. Pero me he dado cuenta con el tiempo que es una herramienta muy, muy potente. Es muy potente y bien usada es bueno, pues lo que acabo de decir, es muy potente. Entonces, un poco la idea es ampliar tu red y que te conozca. Entonces, ahora mismo, bueno, no sé cómo está el panorama, porque yo estoy un poco ausente del tema eventos, que además he estado viendo muchas fotos ahora estos días de compañeros que han estado en eventos en todos lados. Y para hacer networking, yo uso mucho Twitter, porque al final es una red en la que estamos todos ahí charlando un poco de lo que pasa el día a día. Pero también tienes Twitter, LinkedIn. Entonces, yo lo que he hecho ha sido, entre otras cosas, no olvidarme de que está ahí. Y una vez que me he dado cuenta de que, oye, esta red funciona muy bien, trabajarlo mucho, una buena foto, una buena descripción, todo detallado, de lo que sabes, de lo que no sabes, todo bien, bien puesto, porque si no, al final, nadie va a ver, por ejemplo, un avatar en blanco, un avatar gris, ¿no?, que pone programador y ya. Bueno, pues pon a qué te dedicas, pon una foto, pon, no sé, una carta de presentación, ¿sabes? Hay muchas formas. Y también lo que ha mencionado Fernando, uh-huh, el tema de cómo le comunicas a ese recruiter, ¿no? No, a lo mejor te escribe por LinkedIn y tú, no sé, estás en el móvil, escribes un poco irregular porque estás en el metro o estás, no sé, haciendo cosas y te escribes rápido y mal. Bueno, tómate tu tiempo para escribirle que tienes mucho interés, que estás interesado. Cúrratelo un poco más, que no estás hablando con tus colegas por WhatsApp. Entonces, sí que pienso que es muy importante tener en general todas las redes sociales, ya no solo LinkedIn, ¿no? Yo al final, en muchos eventos, he hecho mucho networking y la gente al final me ha ido conociendo. Y me acuerdo de un trabajo en el que los entrevistadores ya me conocían. Dicen, no, si hemos estado en un evento contigo hace unos meses. Digo, oiga, qué sorpresa, ¿no? Ya
me había, bueno, la imagen que tenía al respecto la gente, pues era más, era mejor, porque ya me habían visto un poco más públicamente. Entonces, yo en mi caso, las redes sociales, menos Facebook, que la tenía un poco a modo personal en su día, ahora ya no la uso, el resto, sobre todo Twitter y LinkedIn, orientado al uso profesional. Obviamente, pues también pongo mis memes y mis fotos de un día que he ido en avión, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Algo más personal, pero sin salirme de ahí. Y eso es algo que creo que se tiene que trabajar y se va mejorando y bueno, con el tiempo y la experiencia te lo va, te lo, te va a funcionar, vamos. Así que Quería añadir también que todos los alumnos que estéis escribiendo por el chat, por ejemplo, Enrique, que dice que aparte del síndrome de impostor, una vez terminado nuestro bootcamp de introducción a cualquier lenguaje, dice, ¿qué debo hacer a continuación? Entonces, todas estas preguntas que os hacéis podéis escribir tanto a Fernando, que os hemos puesto ahí el correo, fr@keepcoding.io, o la bolsa de talento, bt@keepcoding.io. Además, hay jornadas de recruiting. Y la bolsa de talento es un servicio que tenéis aquellos que os habéis graduado con éxito en el bootcamp para encontrar trabajo de una manera más fácil. Entonces, vamos a seguir con otra de las preguntas. Os quería preguntar a Fernando, por ejemplo, ¿cómo escribirías tú un perfil de desarrollador empleable? a ver, hay varias cosas. Por un lado tienes lo que es el conocimiento técnico básico, que tienes que estar a la altura del mercado. Y luego es algo que es muy importante y que nosotros tendemos a dejarlo de lado, que es la parte de las soft skills. Y lo más importante es la actitud, es decir, las aptitudes, pues todos tus competidores más o menos las tendrán, si no, no estarían compitiendo. Pero la actitud es, yo creo que, la clave. Y cada vez que yo hablo mucho con antiguos alumnos, hace poco estaba hablando con uno que traté bastante con él cuando estaba haciendo el de Big Data, era una persona que le costó bastante encontrar su primer empleo. Y básicamente él recomendaba dos cosas para ser empleable. Yo creo que su recomendación tiene más valor que la mía porque él acaba de pasar por el proceso. Primero, las ganas, demostrarlas. ¿Dónde? En LinkedIn, redes sociales, todo eso está muy bien para gente, pues, por ejemplo, como Jorge, que es alguien que está publicitando, digamos, su imagen profesional, pero ya a un nivel que no es del que está empezando, ¿vale? Tú tienes que empezar más abajo, tú tienes que empezar por LinkedIn, ¿vale? Que es por donde te van a llegar las oportunidades de trabajo. A lo mejor, si haces mucho ruido en Twitter, te llega o en Twitch, te llega una oferta de un patrocinio, algo así, pero no lo que estás buscando. Tú estás buscando trabajo. Pues entonces tienes que estar en LinkedIn y tienes que dedicar tiempo todos los días en LinkedIn. Esa tiene que ser tu red social, ¿vale? Tienes que promocionarte de forma activa. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, contactando 20, 30 recruiters todos los días. Si todavía estás estudiando, pues demuestre claramente que estás estudiando, pues, tal bootcamp de Keep Coding. Me espero graduarme en tal fecha. Me gustaría seguir en contacto. Cuando esté ya más cerca, pues me gustaría hablar. Esa gente quiere saber de ti porque ellos ganan cuando te colocan en una empresa. Entonces, los intereses están perfectamente alineados y a veces me da la impresión de que no nos damos cuenta de eso. ¿Cuál es la ventaja que tienen los reclutas? Ellos tienen redes muy amplias. Entonces, en el momento que tú incorporas uno a tu red, pasas a tener a muchísima más gente a un grado de proximidad menor. Entonces son como super conectores que hace falta tenerlos en tu red, ¿no? Yo cuando me tuve que reciclar de
desarrollo de aplicaciones desktop para Windows y desarrollo web a desarrollo para aplicaciones móviles, pues tuve que hacer un trabajo frenético en LinkedIn. Ahora ya, gracias a Dios, no lo toco, pero en aquel momento todos los días había que dedicarle un tiempo. Tienes que contestar de forma rápida a los recruiters. Tienes que entender que si te piden, mándame un currículum, no tiene sentido decir, pero si está todo en LinkedIn, sí, ya lo sé, pero ellos necesitan un documento con un cierto formato, por las razones que sean. No, no nos metamos en eso. Pues tenlo preparado. Ten varias posibilidades, varias versiones de tu currículum y tenlo listo para mandarlo en cualquier momento. Es decir, buscar trabajo es un trabajo en sí, es un trabajo muy duro, frustrante. Yo sé perfectamente lo que siente la gente que está en esta situación, porque yo lo he estado varias veces en el pasado. Pero la clave es si tú tienes una actitud correcta. ¿Y qué es actitud correcta? ¿Qué se espera de un junior? Que te conviertas en un senior rápidamente y que des poco trabajo en ese periodo. Así de claro. Pues lo primero es que tienes que ser lo más autosuficiente. Poder buscarte las habichuelas tú solo, ¿vale? No puedes convertirte en un peso para los seniors, que es uno de los grandes problemas que tienen las empresas. No puedo contratar más juniors porque mis seniors no dan abasto. Es una queja muy común. Entonces, no te conviertas en un peso una vez que estás dentro. Y esa actitud de autosuficiencia, yo creo que es algo en lo que muchos fallan, quizá una de las virtudes que más van a buscar cualquier desarrollador. Cualquier empleador de un desarrollador, porque en el momento que tú subpasas del recruiter y pasas a la entrevista técnica, quien te va a estar evaluando es quien va a ser tu jefe. Y lo último que quiere es que le des trabajo, lo que quiere es que le quites trabajo. Entonces, de alguna forma hay que dar esa impresión. Y más que dar esa impresión es asumir esa actitud, que yo creo que es la gran clave. Puedo hacerlo. Aquí estoy yo. Te tienen que ver venir. Fernando, nos dice un alumno, Alex, que si hay algún grupo o algo así para encontrar recruiters más fácil. Si sabes tú de algún grupo en LinkedIn, entiendo. En LinkedIn. Yo creo que los grupos en LinkedIn, mi impresión, no aportan gran cosa, ¿vale? Porque está frecuentado por la persona que ya está trabajando y quiere cotillear un poco en LinkedIn. Tu objetivo en LinkedIn es localizar recruiters de tu área de especialidad y que te conozcan, que sepan que existes, cuáles son, qué es lo que estás buscando. Entonces, es un coto de caza. Eso es, los grupos me dan la impresión de que es otra cosa. Y para eso, francamente, mejor Twitter. Yo creo que vas a conseguir más visibilidad en Twitter o cualquier otra área, cualquier otra red social, es decir. Y en relación con lo que ha comentado Fernando, tú, Baman, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles son las soft skills más valoradas en un desarrollador? Las habilidades más valoradas en un desarrollador. ¿A qué nivel? ¿Técnico? ¿Soft skills? Técnico. ¿Soft skills, no, creo? Vale, pues al final, un poco lo que ha dicho Fernando, ¿no? Esa actitud, esas ganas que se tienen que demostrar el día de la entrevista, cuando llegue, me parecen muy importantes. Tú no puedes, al final, tú cuando vas a una entrevista, a ver, yo ahora hablo desde otra perspectiva, ¿vale? ¿No? Porque ya estoy consolidado, tengo un puesto estable y demás, pero a lo mejor, o sea, tú deberías también tener ciertas preguntas para ese entrevistador. Es más, la entrevista no es en un solo sentido. Tú también deberías estar preguntándote, oye, ¿realmente quiero estar en esta empresa? Al final, si es tu primer trabajo, seguramente sí quieras, independientemente de la empresa que sea. Hay que hacerse querer. Claro, entonces,
Yo pasé por ahí, yo al principio, en cuanto me llamaron, yo dije sí inmediatamente y tenía que irme a un banco grande aquí de España todos los días, traje corbata, zapatos y dije, esto no es lo que yo quiero, pero es que no tenía otra opción. Entonces, aun no teniendo otra opción, tienes que saber, oye, yo también te voy a entrevistar a ti, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, otra de las cosas que tienes que tener es, bueno, al final trabajo en equipo. Yo rara vez he estado en un proyecto solo. Vas a tener que trabajar con más gente. Te vas a llevar bien con gente y vas a llevar mal con gente y vas a tener que saber resolver conflictos con esa gente, sobre todo con la que no te llevas tan bien. Entonces, respecto a las soft skills, esa me parece fundamental. Y luego también, algo que yo descubrí tarde en mi carrera profesional es el tema del inglés. A mí el inglés me abrió muchísimas puertas. En la empresa en la que estoy ahora, bueno, la empresa tiene sede aquí en España, pero todos los clientes o la mayoría de los clientes, con todos los clientes hablamos en inglés. Entonces, ahora ya no te estás cerrando solo al mercado español o tal vez de Latinoamérica si no tienes problemas con las horas, pero ahora puedes trabajar a lo mejor para una empresa de Alemania, de Holanda, de Francia, no sé, de cualquier parte de Europa, casi del mundo, te diría, ¿no? Si te ajustas un poco a los horarios. Entonces, eso me parece que es bastante importante también. Yo ya te digo, lo descubrí un poco tarde porque siempre había trabajado pues aquí para España, no había salido en ningún proyecto internacional. Y cuando llegó el momento, pues bueno, me asustaba un poco, pero una vez que ya estaba un poquito más estable, dije, ojalá hubiese aprendido o mejorado en mi inglés antes, ¿no? Porque ahora ya tengo una libertad absoluta. Si yo me quisiera ir en algún momento, puedo optar a cualquier parte del mundo, casi, ¿no? Podríamos decir. Entonces, eso me parece súper importante. Y con eso más o menos cierro, porque podríamos Sí. alargarnos en esta pregunta. O sea, os iba a comentar también a todos los que tenéis dudas que en LinkedIn tenemos para hacer networking un apartado que es LinkedIn Alumni y ahí podéis publicar y escribir vuestro currículum y hacer networking con otros alumnos. También, bueno, quería responder a una duda de Alejandro. Esto va más para ti, Fernando. Pregunta que si tenemos alguna batería de ejercicios de pruebas técnicas para un junior de Python. Sí, a ver, varias, quería ver varias cosas. Primero, estás en un momento que tienes que destacar de tu competencia. De nuevo, hay que ver qué es lo que me da mejor resultado con menor esfuerzo. Y aquí es donde el síndrome del impostor y la frustración que implica todo este proceso, que es innegable y es muy duro. Todos los que hemos estado en eso, lo recordamos, te puede llevar a cometer errores crasos. Uno que es común, que veo yo con bastante frecuencia, es desperdigarse. No estoy teniendo el éxito que yo quería y esperaba con esta estrategia, con esta inversión que he hecho. En vez de intentar ver en qué estoy fallando en mi siguiente etapa, ya sea entrevista técnica, primera entrevista, superar la entrevista técnica, voy a probar otras cosas. Pues me hago un curso de product manager o algo poco relacionado. Y ahí entra un poco lo de las certificaciones. Pues soy desarrollador web y me pongo a sacarme una certificación de cloud computing o algo así. No tienes que desperdigar tu perfil, tienes que concentrarlo, enfocarlo y hacerlo más fuerte. Entonces, ¿qué puedes hacer sin desperdigarte que te aporte mucho? Primero, inglés. Inglés. Cabe decir, es esencial, es el lenguaje de programación más importante que existe, es el inglés. O sea, yo, mi experiencia laboral es en España y en Estados Unidos. Ahí me contrataron para irme a Estados Unidos porque habla inglés. Si no hablas inglés, da igual el resto de tu perfil. Entonces, no hay nada, nada
que puedas hacer con relativa facilidad que te amplíen más tus posibilidades laborales de conseguir un primer trabajo, de conseguir un mejor trabajo y de progresar muchísimo tu carrera que el inglés. Ni certificaciones, ni leches. Inglés. Y el inglés es muchísimo más fácil que Python, que Node.js, que cualquiera de las otras chorradas que aprendemos. Entonces, realmente no hay disculpa. Otra cosa, ejercicios y tal, que he visto que pregunta. Hay un montón de sitios de ejercicios en Python, lo que sea. Pues que sea el propio Advent of Code, que empieza pasado mañana. Excelente, participa. Hay otras cosas como Code, ahora no me acuerdo lo pero hay a casco. Hay un montón. Hay un montón. Hay un montón. A niveles infinito. Infinitos. A niveles muy sencillitos. Lo que tendrías que estar haciendo ahora, ¿vale? Si estás ya buscando tu primer empleo, eso tendría que estar superado. Si necesitas eso, es que tienes que repasar y consolidar. Si no, para mí, lo mejor, con muchísima diferencia, es esto, ¿vale? Este libro, ¿vale? Y cuando trabajaba en Silicon Valley, todas las entrevistas técnicas se basaban, iba a decir, se basaban en este libro. Este libro está basado en la filosofía de las entrevistas técnicas que se hacen ahí. Cracking the Coding Interview, ¿vale? Allí las entrevistas técnicas son mucho más chungas, por aquí mucho más difíciles desde un punto de vista algorítmico. Pero si te preparas para eso, las de aquí son un paseo militar. Y en el fondo lo que se desarrolla aquí es, y es lo que en el fondo quiere ver alguien que va a contratar un junior, no solo alguien que no se convierta en un peso, que pueda avanzar y moverse por su cuenta, que sepa pensar, ¿no? Como programador. Aquí se refuerzan mucho los conceptos básicos de resolución de problemas mediante un lenguaje de programación. Entonces yo recomiendo mucho este libro. Hazte todos los ejercicios que vienen aquí. ¿No? Son bastante más difíciles. Probablemente te puedes encontrar en Advent of Code y tal, especialmente los primeros. Pero con esto llegas muy preparado. Entonces, para una entrevista técnica, tú nunca vas a rendir al 100% de lo que hayas estudiado. Vas a rendir 50 o 30 o un 20% de lo que vayas según lo nervioso que estés. Entonces, tienes que ir sobre preparado. Inglés, preparar bien este tipo de resolución de problemas. Y otra cosa que también es muy fácil conseguirlo para destacar de la competencia y te aporta mucho, es hacer testing. Es decir, te dan un problema que tienes que resolver de un día para otro, una prueba técnica de este. Mete test. Piensa en quién lo va a leer. Quién lo va a leer no quiere hacer lo que está haciendo. Es un senior que tiene cosas mejores que hacer y que le han dicho, tío, vete a entrevistar a estos juniors. A mí me ha pasado un montón de veces, incluso en Estados Unidos, cuando me decían, el candidato viene de Australia, 16 horas de vuelo, coño, contrátalo, ese tiene ganas, déjame en paz, tengo más que hacer, ¿vale? Aquí es lo mismo, esa gente te quiere quitar de encima, ya sea para adentro o para afuera, no le preocupa tanto. Dale cosas para poder preseleccionarte. Una de las cosas más sencillas que te decimos una prueba. Este tío ha hecho test, ok, lo miro. Este no ha hecho, al último de la pila. Entonces, es algo que, además, en tu trabajo te va a ser inmensamente útil, pero para dar ese salto es una excelente carta de visita. Ya estás entre los primeros simplemente por hacer eso. Entonces, inglés, testing, practica las entrevistas técnicas. En y por último, con... y si Uy, tuviera perdón. Que añadir algo más, inglés. En relación con el libro que has sacado, Bauman, ¿tú qué libro nos recomendarías a los alumnos para mejorar sus habilidades como desarrolladores? No sé si tienes algún libro que recomendarías. Sí, tengo varias cosas. Hay un par de libros, bueno, en mi caso, lo que más he tocado yo ha sido JavaScript, el desarrollo web, básicamente.
Pero antes de meterme ahí, un poco volviendo con lo del tema de las entrevistas, al final, o sea, yo me igual, ¿no? Yo llegaba a una entrevista, iba y sin más. Pues a veces digo, pues me ha salido genial y otros días decía, pues no me ha salido tan bien o me ha salido fatal directamente. Y sin embargo, al final te das cuenta que las entrevistas hay que preparárselas. No puedes llegar a una entrevista como quien va por el pan, sin más, ¿no? En pantuflas, tal vez. No, tienes que ir preparado. Saber venderte. Eso es algo que tú tienes que prepararte. Cuando te preguntan, oye, cuéntame a qué te dedicas o qué tal, y te pones a pensarlo en el momento, pues seguramente no te salga tan bien como si el día anterior o cuando sea te lo has preparado y te vendes mejor. Entonces, bueno, eso seguramente suene mejor que si solo dices, pues soy estudiante de programación. O puedes decir otras cosas, ¿no? Que suene mejor. Y las típicas preguntas que a lo mejor te parecen absurdas de, dime tres, no sé si es, las han hecho alguna vez, a mí me las han hecho mil veces, tres virtudes y tres defectos. Pues yo igual, ya al principio decía, qué sé, me pillas aquí en blanco, ¿no? No sé qué decirte. Bueno, prepáratelas. Ese tipo de cosas. A lo mejor te parecen absurdas, a lo mejor no, a lo mejor sabes el motivo por qué las hacen, a lo mejor no tienen sentido para ti, da igual, prepáratelas. Ese tipo de cosas hay que llegar con los deberes hechos. Porque al final siempre ayuda, es un poco lo que comentaba Fernando. Si no, un poco al último, o directamente a la calle, o sea, es que no hay mucho más. Y volviendo al tema de los libros. Hay un repositorio que no he encontrado, pero que lo tengo por ahí en mi GitHub guardado en algún lado, que es como recursos para entrevistas y hay un poco de todo, desde libros, guías, incluso texto plano simplemente para leer, preguntas para hacerle a tu entrevistador o entrevistadora. Y si lo encuentro en algún momento, lo pasaré. Pero seguramente eso que pregunta Rafael, seguro que también está en este repositorio, que ya te digo, lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Y ese está bastante guay. Y luego había otro que este sí que conozco el nombre, pero no he encontrado el enlace, que se llama Entrevista Inversa, ¿no? Es tú, como entrevistado, qué preguntas les puedes hacer o para, bueno, saber más sobre la cultura de la empresa o saber más sobre la empresa, sobre el cargo y que encima demuestre que estás teniendo ganas y le estás poniendo actitud, ¿no? Y que te interesa esto. Entonces, esos dos, si los encuentro, os lo comparto. Y luego, respecto a libros, simplemente tengo un par de libros técnicos. Hay uno que se llama Eloquent JavaScript, que es gratuito. A mí me ha gustado bastante. Está bien. Son libros técnicos de JavaScript. Después está el de JavaScript, The Good Part, que este es bastante viejo. Ahora mismo yo no lo recomendaría, pues porque tiene ya, no sé si 10, 15 años, no sé de qué año es, la verdad. Pero es bastante viejo. Yo no sé si lo vi en 2013, por ahí. Pero a mí, pues me moló. Y hay Yo otra es que soy versión. muy fan del autor, el mío lo tengo autografado, entonces Así. yo siempre lo recomiendo. Yo, a ver, es que lo que digo es antiguo, pero está muy bien. O sea, seguramente haya cosas que ya pues no encajan con la actualidad, ¿no? Pero sí, está bastante bien. Y hay otro que me gustó mucho también, y lo mismo, ¿no? Porque todo esto es orientado al desarrollo web, que se llama HTML y CSS de Good Parts, que es similar, ¿vale? Pero con HTML y CSS. Y luego uno, que no sé si lo habréis leído porque estaba en el boom, yo me lo leí pues porque veía que se lo leía a todo el mundo, que es el de hábitos atómicos, que no tiene nada que ver con programación en sí, pero a mí me ha gustado y creo que puede ser motivador. No sé, ahí cada uno. Además, yo me lo leí bastante rápido, es bastante cortito.
Está catalogado así, un típico libro de autoayuda, no sé si, o de progreso personal o algo así, no lo sé bien. A mí ese, pues bueno, me gustó y creo que puede estar guay. Antes de finalizar, ¿tú, Fernando, recomendarías otro libro o tienes algún tip más? A ver, yo libros puedo recomendar. Sí, ya te veo que tienes ahí. Para aburrir. Y esto no es nada. Tengo una pared enorme. A pesar de eso, no voy a recomendar ninguno porque yo creo que aquí hay que centrarse. No hay, sí, libros muy buenos para programadores principiantes como Programador Pragmático, creo que está traducido al español, Clean Code. No es el momento. Si estás teniendo dificultad o estás pasando un rato desagradable intentando conseguir tu primer trabajo, céntrate en ese problema, conseguir tu primer trabajo, ¿vale? Deja esas otras cosas para un poco más adelante. Seguiría recomendando el de Cracking the Coding Interview y sobre todo algo que ha hecho Jorge, me parece muy importante. Prepara las entrevistas, ve a una, toma nota de qué es lo que te han preguntado. No vas a contestar bien, ¿vale? No pasa nada. Toma nota de lo que te han preguntado. ¿Cómo contestarías eso bien? Prepáralo para la siguiente. Es un proceso iterativo muy frustrante, muy agobiante, pero que tiene su fin. Y es muy importante darse cuenta que quien tienes delante tienes un enemigo que te está impidiendo. No es un matón de discoteca que no te deja entrar. Es alguien que estaría encantado de que entrases si le convences que resuelves su problema. Y un recruiter, lo más importante, lo que quieres, no cagarla. Si yo paso a esta persona a la siguiente etapa, ¿me lo van a echar para atrás y voy a quedar yo mal? Entonces, tienes que dar por lo menos la impresión de que eso no va a ocurrir. ¿Y qué es lo que busca esta persona? Ganas, autosuficiencia y capacidad para trabajar. Capacidad normal, estamos hablando de programadores, ¿vale? De trabajar en equipo, de ser parte de un equipo posiblemente remoto, de gestionar y ser gestionado como parte de un equipo remoto. Entonces, ese tipo de preguntas que a nosotros nos parecen chorradas de dime tres virtudes y tres defectos. ¿Qué más da si te parece una chorrada? ¿A mí me parece una chorrada? Sí, me parece una chorrada. ¿Por qué? Pues yo soy cuadriculado y ya está. Piensa qué es lo que quiere oír. Y lo que quiere oír es que vaya a ser alguien que no va a ser problemático. Vas a ser un miembro productivo del equipo. Hablando del equipo, aprende algo, entérate algo de la empresa cuando vayas a... haz alguna pregunta y refiérete. En ese caso, utiliza el nosotros. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí? Como si ya fueras miembro al otro lado, ese nosotros da una imagen muy diferente, ¿vale? No de vosotros es algo, sois algo aparte. No, da por hecho que eres parte del equipo, que puedan considerar que vas a ser parte de ese equipo y vas a ser un miembro valioso del equipo. Esa es la imagen que tienes que dar. No tienes que dar la imagen de ser un senior. Todo Dios sabe que no eres un senior. ¿No? Tienes que dar la imagen de alguien que se va a convertir en un senior rápidamente, que eres autosuficiente, que tienes ganas y que vas a poder integrarte. Y solo quisiera contaros una experiencia personal de alguien que estuvo en esa etapa hace relativamente poco, un antiguo alumno. Es un proceso largo, muy frustrante, y la clave está en no tirar la toalla. Yo me acuerdo de esta persona, me acuerdo perfectamente, porque fue el día después de Filomena. Y estaba yo fuera, enfrente a mi casa, con una pala, ahí sacando nieve. Y veo que suena mi teléfono. Y era esta persona diciéndome que el contrato que le había salido, para aparentemente lo iban a contratar, una empresa de Texas, había resultado ser un timo, ¿vale? Había un falso recruiter trabajando en LinkedIn, engañando a programadores, y le habían sacado una cantidad razonable, por no decir bastante grande, de dinero. Yo recuerdo pensar, la cagamos, este tío aquí tira la toalla. Y no,
Al poco rato consiguió un primer trabajo en una empresa pequeña. Poco después, al año, una empresa ya, digamos, intermedia, ¿no? Una consultora pequeña. Y ahora ya está en una multinacional. Me escribió a contarme lo que estaba haciendo, que estaba muy contento y darme las gracias. Entonces, pocos alumnos nuestros que yo han tenido un proceso tan sufrido como la de este hombre. Y terminó bien. Y terminó porque él le decía, te estamos contratando no por tu experiencia, te estoy contratando por las ganas. Manifiesto. Este es el que dice que en LinkedIn hay que darle mucho al bombo. Él lo hacía todos los días. Y insistir hasta conseguir ese primer trabajo. Y ese es el proceso que siguen la inmensa mayoría de nuestros alumnos. Terminas, entran en una empresa pequeñita. Luego pasa a una, normalmente una consultora pequeña, mediana, luego o pasan a una gran consultora o van a una gran empresa multinacional. Y el proceso son aproximadamente 3 años, ¿no? Ese es el promedio. Si estás fuera de eso, pues algo está pasando. Pero eso es el promedio. Y hasta conseguir ese primer trabajo, sí, puede pasar tiempo, pueden pasar cosas muy chungas, como le ha pasado a este hombre. No es lo normal, ¿vale? No es lo normal, muchísimo menos. Pero la clave está en no tirar la toalla, no desperdigarse, insistir en el problema que tienes en estos momentos, que es meter el pie, poner el pie, primer pie, dentro del mercado. Luego ya todo va sobre ruedas. En relación con lo que ha comentado Fernando, bueno, y Bauman, antes de prepararos una entrevista, en la bolsa de talento de Keep Coding, que os vuelvo a repetir, es bt@keepcoding.io, también está en el chat, tenemos simulacros de entrevistas. Hay un programa que se llama Hack Your Future, en el que podéis aprovechar a todos los alumnos de Keep Coding para prepararos las entrevistas, ya que os van a ayudar al día de mañana, cuando tengáis una entrevista técnica, a superarla con éxito. Y bueno, antes de finalizar, no sé si queréis hacer algún comentario, Bauman. A mí sí que me gustaría, bueno, decir dónde me pueden encontrar en las redes, que es @baumanzone, o en mi sitio web, que es baumanzone.dev, lo dejo ahí en el chat, por si acaso. Una de las cosas que yo uso para darme a conocer un poco más es escribir un blog. Al principio, bueno, al principio y sin al principio, la mayor parte de las veces lo hago sobre cosas que me parecen chulas, pero muchas veces las hago por mí mismo. Oye, esto está interesante, esto no lo sabía, esto lo acabo de descubrir y son cosas que me ayudan. Al final, pues, tengo ya un par de artículos, varios interesantes, que a mí me gustan bastante y bueno, siempre ayuda. En la web, están todas mis redes sociales, así que la que uséis, ahí seguramente me encontráis, algunas las uso más, otras menos, pero en las redes @baumanzone, en casi todas me podéis encontrar. Para cualquier cosa me tenéis. Genial, muchas gracias. Fernando, no sé si tú querías... Sí, yo quisiera añadir un par de cosas. Primero, solo añadir respecto a la bolsa de talento, el ser vitalicio, es decir, da igual si has terminado hace un año, hace 15. A nosotros no nos da igual, te vamos a atender exactamente igual. Luego, lo del blog, estupendo, escribe artículos. Pero de nuevo, escribirlos en LinkedIn. Algo que funciona muy bien, que ya lo hemos digamos, implementado con todos los alumnos que están pues, desde las últimas ediciones. Porque hemos visto que funcionaba muy bien, es ve escribiendo un log de tu bootcamp. Ya has terminado, escribe artículos sobre lo que has aprendido. Saca a relucir tu portfolio, tu proyecto final, tus prácticas. Aquí está en mi GitHub y ve trabajando eso para conseguir visibilidad. ¿Te vas a montar un Medium? No, hazlo en LinkedIn, que es donde ahora mismo te interesa. ¿Vale? Otra cosa, vete a Meetups. Es fundamental darte a conocer, conocer gente. Hay toda una red de Meetups que son personales en la web meetup.com. Yo lo utilizaba mucho eso en su momento en Estados Unidos, lo he usado muchísimo y conseguí
hacer crecer mucho mi red profesional e incluso hice un par de amigos. Ve ahí y no vayas como asistente, simplemente sentarte al fondo y ya está. Ve a hablar con la gente, date a conocer, que te vean venir. Indica qué es lo que te trae ahí. Estoy buscando trabajo, no te dé vergüenza. No hay ninguna vergüenza. Estoy buscando trabajo en esto. Tengo una tarjeta de visita, entrega. Date a conocer, que te vean venir. Es clave. Todo Dios ha estado buscando trabajo. Todos vamos a estar buscando trabajo. No hay nada de raro, ni nada por este. Es decir, no te escondas. Y por último, algo que yo veo que es muy común aquí en España es la obsesión con las becas. Tu objetivo no es conseguir una beca, tu objetivo es conseguir un trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque las becas con frecuencia se pueden convertir en algo negativo o una especie de guardería de parados en muchos casos, ¿vale? Es una etapa rápida, ¿vale? No se puede estar repitiendo. En el momento que tú eres un candidato que lleva empalmadas 4 o 5 becas, porque no la han contratado en ningún momento, ¿vale? Entonces, es una opción secundaria. La primaria es el trabajo. Que te sale una beca, estupendo. Métete ahí y sigue buscando trabajo, ¿vale? Lo siento, ahora tienes dos trabajos, la beca y buscar trabajo. Es una etapa que es así, todos la hemos pasado así. Pero no pongas toda la carne en el asador de la beca. No es el objetivo es el trabajo, ¿vale? Y por último, yo diría que seas consciente, ¿vale?, de que estás pasando por una etapa que es dura. Ya ha pasado todo el mundo, todo Dios ha sobrevivido. Así que el final feliz está asegurado. Pero trátate bien, ¿vale? No te machaques, no te maltrates. Vas a oír muchísimos nos. ¿Vale? Y da gracias a Dios que eres programador. Si fueras vendedor, ese es tu trabajo diario. O sea, un vendedor cualquiera tiene que hacer, qué sé yo, 100 llamadas al día. De esas 100, 99 de las veces lo van a mandar a freír puñetas, cuelga, se va a casa y está tan tranquilo. Entonces hay que asumir un poco esa, no cara dura, pero esa resiliencia que tienen los vendedores en algún momento de nuestra vida, ¿vale? Vamos a ver si querías comentar algo más. Sí, nada, simplemente un apunte respecto a lo que decía Fernando, que ves a los eventos y si tienes una tarjeta, dásela. Uno de mis trabajos yo lo conseguí así. Fui a un meetup. En esa época yo estaba trabajando de freelance. Como ya bien dije, mi experiencia fue mala. O sea, no vivía con mis padres, ¿vale? No, por suerte, y no vivía de lo que ganaba. Básicamente estuve, para que os hagáis una idea, en 3 meses gané en un proyecto que hice, gané 400 euros y estaba de sol a sol todos los días, sábados y domingos incluidos. Me dio mucha experiencia, pero bueno, y nada, y como tenía las tarjetas, uno de los dueños del Meetup, pues estuvimos charlando un rato, se la dejé y a las 2, 3 semanas me llamó y ya empecé a currar, así que totalmente de acuerdo con eso. Hay que venderse. Y ya está. Hay que vender, sí. Y una cosa que pone aquí, que yo creo que es, puede parecer polémico y tal, pero hay que ver, porque es una cosa que se ve mucho aquí en España, yo creo que es extremadamente contraproducente, que es que las becas son una explotación. Sí, pero por suerte el explotador eres tú, ¿vale? Hay unos pringados que te están dando experiencia a cambio de prácticamente nada, porque estás empezando y lo que puedes aportar es más problemas, romper el bill y demás, y te están dando esa oportunidad. Entonces, míralo desde esa forma, extrae todo lo que puedas. En este caso, experiencia. Entonces, yo recuerdo siempre una cosa que me decía un compañero nuestro, Ramón, su primer trabajo era una beca. Y estaba feliz porque decía, si estos pringados supiesen que lo que estoy haciendo yo aquí, yo lo haría gratis, no me pagaban.
porque disfrutaba como un enano programando. Entonces, míralo desde el otro punto de vista. O sea, tú tienes que, te falta experiencia, extrae experiencia donde puedas. Okay. Bueno, muchas gracias a los dos. No sé si tenéis algo más que comentar antes de acabar. Aquí no. Bueno, quería darle gracias a los dos, tanto a Bauman como a Fernando. Si tenéis alguna duda, todos los que nos habéis visto, ya sabéis, ahí está el contacto de Bauman, @baumanzone, y su link a la página web. Luego también tenéis el correo de Fernando, fr@keepcoding.io, y el del correo de la bolsa de talento, bt@keepcoding.io, y bueno, el mío es aventos@keepcoding.io, que también estará atento a nuestras redes sociales porque solemos hacer webinars cada semana. Y nada, quería darle gracias a todos por asistir, a Fernando, a Bauman y a todos los que nos veis desde casa. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.